¿Qué tal, chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en Daymare 1994, Sandcastle, ¿vale? Daymare 1994, Sandcastle, es el nombre completo, es largo. Es la precuela de Daymare, ¿vale? Un juego que salió en 2019, 2018, por ahí. Yo no lo jugué, ¿vale? Es un survival horror de la vieja escuela, bastante guay. Y yo esta demo la traje ya hace como 2 años, pero era una demo bastante early, me acuerdo. Y tenía como muchos fallos de jugabilidad, el gameplay era un poco tosco, estaba en inglés, no tenía ningún tipo de traducción. Lo fueron puliendo, pero aún así le vi un montón de potencial, ¿vale? Está en el canal, si lo buscáis, es un vídeo de hace creo que 3 años incluso, bastante tiempo. Nada, tenemos una nueva demo, está de puta madre, el juego sale en agosto, o sea, dentro de un par de meses, así que... vamos a probarlo, ¿vale? Además está en español, lo cual es maravilloso. Vamos a jugarlo full a tope, DLSS, Ray Tracing, DLSS, por la cara. DL, no sé cómo se dice. De todo, coño, está a tope. Confirmar. Lo que no sé si jugarlo con mando. ¿Mando con teclado o con teclado y ratón? Teclado y ratón mejor, ¿no? Mandito, ¿no? A los Resident Evil 4. A mí estaría bien. Historia, normal, extremo. Vamos a jugar lo normal, ¿no? Tampoco me va a calentar. Vámonos. This demo does not represent the final look of the game. Coño, qué susto, joder. Voy a jugar con mando, que me gusta. Juegos en tercera persona y tal, me gusta con mando. Un poco alto, ¿no? El volumen. ¿Y los subtítulos? ¿Dónde están los subtítulos? By an alarm system. I need a few minutes. We're out of time. Hades. Señora Wraith. See you inside. No, señora no, S.A. Okay. Let's keep in radio contact. S.A. de Special Agent, ¿no? Wraith. Y la, el escuadrón se llama Hades. Le ha pedido unos minutos, no sé para qué. Dame unos minutos para no sé qué, ha dicho. No sé qué, no está listo, dame unos minutos. Esto tiene que ser o el principio del juego o a mitad o algo así, ¿vale? Encuentro una ruta alternativa para salir de la oficina principal. Quizá lo veáis un poquito oscuro, no sé si subir un poco el brillo, ¿vale? Lo que sí que voy a buscar es subtítulos. Ya está. Por cierto, DLSS Ray Tracing. No me salía. Vale, corremos con el pulsando el joystick. Me encanta correr de esa manera. Supongo que apuntamos aquí. Uf, me encantan los mandos, ¿vale? Vale, son cómodos. Casi todos los shooters, cuando juegas con mandos igual, corres y al pulsarlo tu personaje corre, ¿vale? Apuntar con este gatillo, bueno, estáis viéndolo al revés, ¿vale? Esta es la L2, pero esto es el LT, que es el mando de Xbox. Apuntas y disparas con este, entiendo. Y con este no sé muy bien qué haré, supongo que alguno de estos recargará. Vale, estamos guay. El personaje se mueve muy bien, responde de puta madre. He activado subtítulos, ¿vale? Están desactivados, perdón. Orden de operación. A ver. Fecha 11 de marzo. Hostia, hermanos, full Resident Evil. ¿Estoy jugando un Resident Evil? Comando táctico de élite, sección 8, división de prevención de crisis y antiterrorismo. Director de coordinación de operaciones, sargento A. Gora. Órdenes ejecutivas para Operación El Dorado. Fase 1, movilizar el equipo principal de la sección 8 y establecer un campamento base externo en el campo de pruebas y de entrenamiento de Groom Lake. Denegar el acceso perímetro a cualquier individuo no autorizado por la oficina POTUS. Hostias, mucho texto, ¿no, gente? Asegurar y vigilar la instalación a la espera de nuevas órdenes emitidas exclusivamente por la oficina POTUS. Vale, que se va a liar parda, ¿no? ¿Tenemos alguna linterna o algo? A ver aquí. ¿Puede ser un cambio rápido? Uff, que es los mismos controles del Resident Evil, hermano. Bien hecho. Bien hecho, de verdad. O sea, es claramente un juego inspirado en los remakes de Resident Evil, a mi parecer, ¿vale? A mi juicio. Que igual no, igual es una coincidencia. Pero parece que han cogido los mismos mandos que funcionan muy bien y los han adaptado aquí. Incluso podríamos decir que de Resident Evil 4, ¿no? El remake del 4. Es el mismo, los mismos controles. Vale, que no se puede ir, vámonos. O simplemente son los controles del Daymare, del anterior, ¿sabes? Y estoy yo aquí flipando, en plan, vaya copia Resident. ¿Hay algo aquí dentro? Vamos, responde muy bien. La mira se mueve bien. Tiene autoapuntado también, por cierto. Joder, qué oscuridad. Tiene autoapuntado también. Esto no puedo hacer nada. Lo verde sí puedo, ¿no? Ah, no, tampoco. Ah, espérate. Este sí puedo.
Ah, vale, hay que ir por orden. Sencillo. ¿Sencillo? O yo soy muy bueno, ¿eh? Sencillo, que soy muy listo. Los puzzles no pueden conmigo. Por cierto, hoy sale Convergence, el nuevo juego de League of Legends. En directo estamos jugándolo, pásate. Yo estaría, ¿no? Solo era para eso. ¡Ay, Dios mío! Muy gratuito esto, ¿eh? No me lo esperaba, no me lo... estaba yo muy relajado. Y me olvidaba de que era un survival horror. Ya veo navaja. Tío, estaba yo muy concentrado y olvidaba que era un puto survival horror. ¿Puedes examinar un objeto seleccionado? Vale, examinar, ok. A ver, examinar. Llavero navaja, parece una especie de llavero navaja. Tiene un botón. Tiene un botón, ¿eh? Úsalo. Uf. Qué bien. Tío, no tiene nada que ver con la demo que jugué hace 2 años. O no, fueron más de 2 años. Fueron 3 o 4, ¿eh? No tiene nada que ver. Y se mueve de puta madre el personaje. Cuando necesites usar un objeto para desbloquear algo. Vale, usar. Vale, ok. Por favor, no más sustos. Además, el juego está muy alto. Ah, mira, es que tenemos linterna. Ah, mira, cambio rápido de arma. De puta madre, escopeta. Me encanta. Advanced research facility. According to the maps of the base, this area shouldn't exist. Según los mapas, esta zona no debería existir. Me acuerdo además que en la demo había un sistema de elementos. Había enemigos, tenías 2 elementos, elemento azul y rojo, no me recuerdo qué era cada uno, ¿vale? Los enemigos rojos eran vulnerables al azul o eran vulnerables al rojo, por ser rojos, algo así, ¿vale? Fue un sistema que yo no acabé de entender del todo bien, o sea, en el combate, quiero decir. No sé si aquí no sé si seguirá, o lo habrán quitado, la verdad. ¿Sabéis a qué me recuerda un poco el juego? A Fear. ¿Habéis jugado la saga Fear? Me recuerda un poco eso. Aunque tampoco tiene mucho que ver, ¿no? El Fear es más psicológico. Se ve bastante guay, ¿no? El personaje... el personaje no se ve mal. El pelo sí que me rechina un poquito. Pero el juego se ve lindo. Quizá un poco oscuro. Algo nos ha atacado. Vale, voy a subir un poquito el brillo, chicos, para que veáis mejor. Gráficos, puede ser. No, gráficos no, tiene que ser pantalla. Voy a subirlo a 7, ¿vale? Que creo que está muy oscuro. Porque hay como un rayo láser, ¿me matará eso? No. No sign of life. Y a ver si va a ser como los rayos de la sala aquella del Resident, ¿sabes? Despacito. No, despacito no, tira para adelante rápido. ¿Puedo romper las cosas? Me falta un ataque a melee, ¿no? Un cuchillito o algo. What is this place? Típico laboratorio de experimentos y mierdas de esas. Munición. Tío, los menús son muy Resident, ¿verdad? Punto de guardado. ¡Qué rápido guarda! ¡Joder! ¡Qué rápido guarda! Bien. What the fuck happened here? Uy, Dios mío. ¿Rodek? ¿Rodek? Fine, but something is not right here. I found some Section 8 bodies. A couple were burned to death. Los quemaron vivos. There are signs of a fight. I wonder what they were trying to escape from. Listen, we're close to that damn briefcase. I don't give a fuck what killed them. I need your ass over here, okay? Okay, understood. A ver, gráficamente no está a la altura de los remakes del Resident, pero es evidente que se ve bien. O sea, está guapo. Esto tiene que ser un Unreal 4, ¿no? Posiblemente.
No está a la altura del R-Engine, que es una locura el R-Engine. No sé, al final voy a dejar de hablar. Es que hablo para estar tranquilo. Hablo para hacerme compañía a mí mismo, que me estoy cagando, ¿eh? I'm in a weird laboratory. I found more Section 8 corpses. Yeah, we also found bodies. Fuckers were burned to a crisp. Anyway, we're moving towards our goal. We've located the contact in the completely burned out area. We're heading there now. Okay, I'll join you as soon as I find a way out of here. ¿Esto qué es? Encuentro una forma de salir del laboratorio. Vale, ya se pone turbia la cosa, ¿no? Tío, el personaje se mueve muy bien, en serio, ¿eh? Soy muy pesado con eso. Pero en los shooters y en los juegos en tercera persona hay dos cosas que valoro muchísimo: el gunplay, o sea, esto, el gunplay, y aunque así está un pelín tosco, y que el movimiento del personaje sea bueno, ¿sabes? Que sea rápido, ágil, y se mueve muy bien. Responde bien a todos los movimientos que le pido. Joder. Mira, con los ojos abiertos. Esto es lo que hemos visto por la cámara. Esta piedra. Esquivar. ¿Cómo? ¿Equipar el escáner? Para apuntar, escanear. ¿Pero qué tenemos que escanear? Esto. Ficha técnica de RAM 77. Acceso al disco duro y portátil. Proceso de desencriptación no completado. Información descargada al DID. Según análisis detallado de la composición molecular, RAM 77 ha resultado ser un metal con características únicas. Vale, la roca que están experimentando ahí, ¿no? Sus incomparables capacidades de absorción electromagnética hacen esta aleación particularmente... Los procedimientos de refinado a partir de su estado en bruto son fundamentales. Cuando se refina hasta su forma más pura, las barras tienen que mantenerse a una temperatura por debajo de los 0 grados centígrados. En el caso de... Se ha confirmado un potencial extraordinario tanto en su aplicación civil como militar. La investigación llevada a cabo por los técnicos de US Progress ha sacado a la luz un excepcional... No sé si se corta ahí o es que no lo estoy leyendo bien. El Departamento de Defensa ha clasificado cualquier información adicional en lo referente al uso y procedencia del metal. Mostrar foto. Vale. Vale, no puedo escanearlo todo, ¿no? ¿Cadáveres? No. Vale, solo las... Ciertos ordenadores y las salas esas de datos. Los ordenadores esos de datos, ¿no? Vale, sí. El sistema de seguridad está activo. Desactivado. Yo creo que la has cagado, ¿eh? Detrás de ti, imbécil. Munición para JP, PEC, DC, no sé qué. No me va a fácil decir, escopeta. Me lo marco. Si te imaginas a la primera. Así, yo qué sé. Me da algo, ¿eh? ¿Habrá alguna información en algún lado donde podamos abrir esa puerta? O sea, ¿me la habré saltado o algo? Igual hay alguna pantalla o algo así donde esté apuntado. Y si miramos bien, lo encontremos. El locker. Número 4. Aquí hay un 4, ¿eh? Nah, no tiene nada que ver. Nah, yo creo que ya conseguiremos ese código en otro momento, en otro lado. Se han abierto todas las puertas, ¿no? Munición. Tío. Este es el metal, ¿no? Que es este mismo de aquí. Van a salir los bichos en 3, 2, 1. Ya veréis. Vienen ya, los bichos se vienen ya. No os asustéis.
No quiero gritar, ¿eh? Es que cuando me sorprendo grito mucho. Le reviento a balazos y ya, ¿no? ¡Coño! Vale, el gunplay es complicadete, ¿eh? Está muerto, ¿no? Se le fue la... Vale. ¿What? This can't be happening. Did that weird ball of energy just bring it back to life? Vale, es complicado, ¿eh? Mover el... ¿Y si le subo la sensibilidad? Vale, en lugar de la sensibilidad he puesto el autoapuntado, a ver qué tal. Es que es complicado, ¿eh? O sea, no complicado, sino que se mueve un poquito como a golpes, ¿sabes? No es fluido del todo. Pero bueno, también cosas de jugar con comando. ¿Qué? ¿Qué? Joder, no veo nada, se apagó la linterna, Dios. Pero literalmente nada, mira. Es un vacío. ¿Puedo pasar? No. ¡Ah! Muerto a caballo, puta. Munición. ¿Este rayo? ¡Ah! ¡Para! Vale, ¿para allá? No lo sé si es para acá, ¿eh? Vale, es por la escalera. Es que por allá fui, ¿no? Estoy dando la vuelta. ¿Esto se abre? No. Estoy dando la vuelta. Vale, eso ya lo vi. Esto, aquí guardar la partida. ¿Dónde han ido? ¡Ah, hostia! Es verdad que había un tío aquí. Ah, claro, esto para el otro lado. Esta puerta estaba bien, estaba cerrada. De hecho, ahora que lo pienso, la demo que jugamos nosotros no es este, no es esta parte del juego. Era otra, era un hangar, no sé qué, raro. Y no era ni siquiera el mismo personaje que yo recuerde. Tío, la linterna es una mierda, bueno. Bueno, a tu apuntado es complicado, ¿eh? El autoapuntado apunta regulero, apunta las piernas. Me va a acabar troleando, ya verás. Radek, are you receiving me? Radek. Radek está muerto, hija. Radek's DID locator is active, but it doesn't seem to be moving. I hope. No. I don't even want to think about it. Radek ya es trocito de Radek. Botiquín, nice. Pulsar por usar un botiquín, todavía no, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Puedo ver el inventario? Ok. Proyectiles calibre 12 para la escopeta, vale. Y esto es para el otro. Documentos, escáner y grabaciones. Ok. Pero mapa no hay, ¿no? Por lo que veo. O por ahora no. El tooltip de la vida lo acabarán cambiando. Como muy básico, ¿no? Perdón. ¡Coño! Joder, cómo he llegado. No está mal el autoapuntado. Aquí lo ha hecho bien el autoapuntado. Apunto a la cabeza y lo ha hecho perfecto. Vale, por aquí supongo que no puedo ir, ¿no? ¿Qué es esto?
ship. Mirar. Inside Area 51. Ah, que estamos en el Área 51. Radek, are you receiving me? Please respond. Please respond. I've located the burned out area. Radek, are you receiving me? No. Recordemos que esto es un indie, ¿eh? A la altura de muchos triple A's. Lo cual tiene mucho mérito. Se ve muy bien. La jugabilidad está guapa. La historia parece que promete. Nos lo jugaremos entero cuando salga, ¿vale? En agosto. Joder, todavía queda, tío. Hangar del barco. ¿Hangar del barco ponía? Sí, hangar de barco. Nos lo jugaremos entero o en directo en Twitch o lo resubiremos al canal secundario, ¿vale? Una de dos. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah. Puto barco. El barco se llama X-33. Coño. Y yo como soy lista, pues subo. Mira la manita. Hostia, lo acaban de despedazar. Oh, mamá. ¿Esto se puede romper? Tengo la curiosidad. No. No creo. Aquí hay un cadáver de un bicho. ¿Por qué tengo la impresión de que ese se va a levantar? ¿Qué? Una bola de esas, ¿no? De energía. ¡Qué oscuridad, hermano! Es que si no alumbro... Bueno, está bien eso, ¿eh? ¡Ah! Joder, pero es que... ¿Cómo vienen a por ti, eh? Vienen envenenados. Si no hay más cadáveres cercanos, no sale la bola de energía. Desaparece, se extingue. Vale, botiquín, gracias. No sé cuánto cubre el botiquín, por eso me da rollo usarlo. No quiero malgastarlo, ¿sabes? Vale, tenemos una salida allí donde hay luz y una salida donde hay poca luz. Vamos, claramente la que tiene poca luz. Ah, no se puede ir. ¿Impresiones del juego? Chavales. No hemos visto mucho todavía, ¿no? What? No hemos visto mucho aún. La historia me está gustando mucho. A mí es que todo el misticismo este que gira en torno a la T-51 a mí me mola. No me creo nada, ¿vale? Las conspiraciones de ovnis, de no sé qué, aliens, eso me parece una gilipollez. Pero me gusta mucho, tío. Esas conspiraciones y esas teorías y esas cosillas me molan, tío. Y los juegos ambientados en ellos. De hecho, ya había un juego del Área 51 que era muy bueno, era un shooter, si no me equivoco. Salió hace un montón de años, pero un porrón de años. Era muy, muy bueno. Qué cositas. ¿Cómo está eso, no? Aquí hay muchos cadáveres. Aquí una bolita de luz se va a poner las botas. Ya verás. Escucho también... Los rojos. ¿Veis? Están los rojos y los azules, creo. ¿Veis? Fuck it. ¿Qué tiene que moverse? Corre.
Pasando, pasando, pasando. Si me dice que me mueva, me muevo. ¿Veis? Hay dos colores, el rojo y el azul. Esa mecánica la probamos hace 3 años. De hecho, había un arma. El personaje tenía un arma que era como una especie de... No sé si era... ¿Cómo decirlo? Nitrógeno líquido o algo así. Que lo utilizas contra los azules y luego otra cosa la utilizas contra los rojos. No me acuerdo cómo era la vaina, ¿vale? Igual nos lo explican aquí, igual no da tiempo a verlo. Botiquín. Es que han desaparecido, se han teleportado. Son energía. O sea, tiene pinta de que va. Rodex locator is nearby. He must be around here somewhere. Bueno, o lo que quede de él, ¿no? Mira, aquí está. Ah, no. Audio de Anderson. Damn it. This is not how it was supposed to go down. We had a deal. ¿Sí, algo así? Hermano, déjame escucharlo mientras me muevo. Estaría guapo, ¿sabes? This is not how it was supposed to go down. We had a deal. You guaranteed a clean extraction. And now you've sicked your goddamn bloodhounds on me? Shit. ¿Qué está pasando ahí? Those things are everywhere. They're snatching people and dragging them away. Hey, you there. Hands on your head. Identify yourself. Jesus. Take a chill pill, ladies. I'm the least of your worries down here. What the f... Uy. Roddick. Roddick. Roddick, no. Y da gracia que no lo han despedazado. ¿Está vivo? Are you all right? Are you hurt? So you can be friendly if you feel like it. You need to be an asshole. What happened to you? Ugh, save your resuscitation techniques for those two nice guys down there. Don't be a dick. What happened? Where's Foster? He's chasing an old friend. What? We found the contact with Section 8 got there before us. They tried to negotiate. They didn't want any trouble. But you were in a hurry, right? Not me this time. It was the commander. He was in no mood for small talk. He blew the briefcase out of Anderson's grip along with most of his arm. He shut the contact? Yeah. Kind of took me by surprise. Where's the briefcase? He took it. We killed two of them, but then... That guy... The one who took me out, even Foster couldn't hit him. I don't know what happened to him. A que están amenazando en la radio, ¿no? He was Section 8. Foster called him Gora? Gora. He was given orders like he was straight from the goddamn movies, but he wasn't fucking around. He and Foster seemed to know each other. Maybe that's why they were playing nice at first, or maybe the whole thing was just a fucking trap. Calm down. You can't stand. You'll have to wait here. We have the briefcase. We'll be out of here soon. If we find Foster before Gore does. Whatever it is, it's a big deal. Foss talks about it. El doblaje está guapo, ¿eh? O sea, las voces y tal. I can't explain it. They seem to be animated by some kind of electromagnetic anomaly. Have you been playing scientists with those goddamn monsters? I found a laboratory. They were researching some kind of metal. It must have something to do with all this. Listen. Foster knows a lot more than he's letting on. But you should stay out of this. You're not prepared for this. You need to get out of here right what? Now. No way. Get back out there. You need to wait for Foster and me to wrap things up. We don't need you here. Are you kidding? You can barely... Te has salvado la vida, gilipollas. Look at you. Haven't you noticed? Bullets are not enough. You'll get fried as soon as you step out that door. They broke my radio. If we split up, we won't even be able to communicate. Exactly. You need to stay here. I'm going to find Foster. Absolutely not. Are you serious? I am giving you an order, Reyes. Mete una pata en los huevos, coño. Déjalo ferido.
Do you think I'm scared of any of it? This place? Or a fucking court-martial? You said so yourself. All I have to go back to is an empty apartment. I can't lose you too. Reyes. Get out of here! El orgullo, ¿eh? Reyes! Open this goddamn door! El tío es un gilipollas, no sé qué le pasa. O sea, se supone que ella es un soldado como él, ¿no? O sea, ella es un agente especial igual que él. Deja de cagar su trabajo, coño. I'll be back for you later. Vale. Voy a continuar un poquito más, ¿vale? ¿Cómo correr? Quiero ver qué puedo hacer contra los... contra los de rojo. Y seguramente lo dejaremos por ahí, ¿vale? Y ya, pues si queréis seguir la demo, podéis hacerlo vosotros mismos. Está en Steam. ¡Reyes! ¡Reyes! ¿Aquí se levanta Peña? ¿Veis? Tiene algo en la espalda. Ese es el chisme, ¿no? Ese es el arma. Es de Hades también. Reyes. ¿Buff? No eres más que un cobarde. Nitrógeno líquido. Eso es lo que decía. Guapo, ¿no? Nitrógeno líquido. I hope this proton pack thing works. LT para apuntar, RB para disparar el spray de hielo. Ajá, ¿y eso se recarga solo? Se recarga solo, chaval. Vale, por ahí no puedo ir. Vale, con esto congelas a los enemigos y los revientas. Pero creo que eso solo podías hacerlo con los azules, ¿no? Es por el fuego de atrás, seguramente. ¿En serio? ¿Toda esta vuelta para munición solamente? Are you vacilanding me? Por aquí, nothing de nothing, ¿no? Un coleccionable como las figuritas de Salazar, ¿no? En el remake del 4, del Resident. Vale, probemos el trasto este con algún enemigo. Aquí nada. LD para recargar. Ah, vale, Frost Grip. Es para recargar rápido, ¿no? Por si nos hace falta algún combate y tal. Vale, entiendo que esto es... ¡Ah, dispara una bala de hielo! ¡Coño! Disparas una bala de hielo entera. Supongo que eso hará más daño, pero gastará más.
Aquí lo recargas. Otro frost grip de estos. ¡Ay! Me acuerdo de esto. Esto era un puzzle. Muestra un aviso de temperatura excesiva en las tuberías de combustible. Tenía que hacerlo rápido, quizá. Ya está, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Ah, se ha vuelto a calentar. Ah, amigo. Vale. Hay que dejarlo pulsado un buen rato. O sea, congelarlo un buen rato. Frost Grip. Vale, ¿qué tienes para mí? Dame un bicho. Que quiero probar el arma, ¿vale? Hay un arma ahí. Creo que aquí empezaba la demo que jugamos hace 3 años. Esto era un hangar. Sí, exactamente. Era aquí. Vale, aquí empezaba la demo. Hostias. Rema de lado. ¡Qué guapo! Vale, también cuesta. También cuesta nitrógeno el ejecutarle. ¿Te puedes ejecutar a ti también? Nah, este es bueno. Este es colega, ¿no? Vale, sí, esta parte era bastante larguilla. Tienes que alinear como 2 plataformas para poder subir allí, bajar por ahí el medio. Era un poco complicadillo. Mirar. Mira, aquí tenemos otro de estos. Una tarjeta o algo, ¿no? A ver. Solicitud de refuerzos. Voy a dejarlo ahí. Esto es para guardar la partida, ¿no? Vale, bajas por aquí, subes por el otro lado. Corre, niña. Salen bichos aquí, ¿no? Me suena que sí. Feels like I'm on the set of one of those crappy Area 51 movies. Is this progress building those weird looking planes? No, no. Buena iluminación, ¿eh? ¿Por dónde es, coño? Ah, por aquí. Que no se ve una mierda, ¿eh? Cable desactivado o algo así ponía. Ajá. Documentos, no voy a verlo, ¿vale? El que quiera verlo, que juegue la demo. Estoy yendo un poquito con prisas, no os voy a negar. Porque se me hace un pelín tarde. ¿Por qué? ¿Qué hay? Absolutamente nada. Quizá luego podemos mejorar el traje. O el arma de nitrógeno. ¡Ay, Dios! ¡Ya, ya, ya! Pulsa para apuntar. Vale. Ah, y acabas con ella, ¿no? Antes de que se metan cuerpos. Nice. Eso me mola, tío. ¿Y esas pisadas? Eso no será un boss. ¿Habrá boss en este juego?
Supongo que sí, ¿verdad? O sea, ¿qué es un survival horror sin voces? Usa el escáner para buscar objetos especiales por la zona. Ah, coño. No lo he hecho. A ver. No, esto no sé qué es. Ajá. Upgrade. Frost Grid Upgrade. Alcance mejorado, poder de congelación aumentado. Capacidad del tanque aumentada, velocidad. Vale. Mierda, ¿qué he hecho? Offline. Bueno, ¿y mi... ¿y mi arma? ¿La he perdido? Ah, lo he mejorado, ¿no? Claro, en estas estaciones, es lo que os decía, igual podemos mejorarlo. En esas estaciones puedes mejorar una vez. No te creo. ¡No! Esto no me gusta. Casi, en verdad, ¿eh? Ahora, hay que hacer lo mismo con la presión. Bueno, gente, hasta aquí voy a dejar la demo, ¿vale? Hay que hacer ese puzzle, hay que avanzar un poquito. Y realmente la demo creo que no es mucho más. Pero oye, Daymare 1944, Sandcastle, precuela del juego de hace unos cuantos añitos. Yo no lo jugué, ¿vale? Pero tiene pintaza. Cuando salga en agosto lo jugaremos en Twitch posiblemente, o lo traeremos al canal secundario. Y ya está. No sé, me ha gustado. Deja tu pedazo de like. Me gusta mucho el juego. Y nos vemos, ¿vale? Chao.